la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Noel Estrada, el compositor de En mi viejo San Juan. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Israel Rolón Barada, quien es sobrino de Noel Estrada y actualmente profesor de español en Washington, D.C. Noel Estrada nació en el 1918, o sea que cumplió 104 años, y es uno de los compositores más conocidos internacionalmente en Puerto Rico. Vamos a hablar hoy de algunas de sus canciones, pero la canción principal de él, la composición principal, es En mi viejo San Juan. Israel, cuéntanos un poquito de Noel Estrada y cómo es, qué hacía él profesionalmente y qué es lo que lo lleva a componer estas canciones. Muy bien, buenos días y gracias, Ángel, por la invitación. Noel Estrada es uno de nuestros mejores compositores de música popular. Sin embargo, Noel Estrada tenía dos profesiones. Era un músico innato, pero por otro lado también era un servidor público. Estudió en la Universidad de Puerto Rico y dedicó su vida profesional a trabajar en el Departamento de Estado como jefe de protocolo del Departamento de Estado, y ayudó y colaboró y trabajó al lado de todos los gobernadores de Puerto Rico y todos los partidos políticos. Era muy querido por todos. Sin embargo, su pasión y su vocación de músico y compositor, pues era algo que curiosamente mantenía al margen de su vida como servidor público, en lugar de ser la profesión principal, ¿verdad? Siendo un gran músico, compositor, cantante, intérprete y amante de la música, por ejemplo. Sin embargo, Noel creció rodeado de música, de cultura y de arte, porque sus padres, su padre, don Eloy Estrada Fornet, era también pianista, era músico, era ministro de la iglesia evangélica. Sin embargo, él amaba la música y en su casa siempre había un piano. Y su madre, la abuela paterna de Noel Estrada, era precisamente Lola Fornet, una señora que era, de hecho, profesora de piano. O sea que ya venía, la música ya venía en la sangre, ya venía en él. Y desde muy joven, aún desde ya siendo estudiante y desde que comenzó a trabajar, por ejemplo, en el Departamento de Hacienda, que fue su primer empleo en el gobierno de Puerto Rico, como contador, él tuvo un éxito inmenso de la noche a la mañana cuando en 1942 él compuso En mi viejo San Juan. ¿Y qué año fue? En 1942. Uh-huh. Sin embargo, él ya venía componiendo boleros. No fue su primera composición. Por otro lado, es como sabemos, es la composición, es su canción que lo hizo internacional. Él tuvo su momento de fama internacional. Él fue a interpretar joven, como decimos, joven y guapo, ¿no? Cuando uno es joven y guapo, él fue a la cumbre de esa juventud a interpretar Mi viejo San Juan al Teatro Nueva York. Al Teatro Puerto Rico en Nueva York, al famoso Teatro Puerto Rico en Nueva York, donde existen las fotos que las puedes mirar, donde están todo el público se le tira encima, hombres y mujeres se le tiran encima, como si fuese Elvis Presley, como si fuese cualquier otro músico internacional. Y su melodía y su música, bueno, ha sido reconocida por todos los países, en todos los países, por todos los intérpretes de todas partes. Sin embargo, yo quiero recalcar que Noel Estrada no es el compositor de una sola canción. No es solo el compositor de Mi viejo San Juan. Noel Estrada era muy humilde y él no se dedicaba a promover su música, como por ejemplo, como lo hizo en su tiempo Rafael Hernández, que vivía para la música, vivía para su música, en México, en el momento preciso. Sin embargo, Noel fue a México, fue a Nueva York, fue invitado a diferentes países de Latinoamérica, Venezuela, a todos, como jurado de música, como intérprete. Sin embargo,
digamos que no explotó, no se dedicó a promover su música. Digamos que nosotros que conocemos de marketing, ¿verdad? Y de una campaña de publicidad, pues él no lo hizo, ni le interesaba, ni sabía hacerlo, tal vez. Y sin embargo, su música se pierde un poco. Y de hecho, hay boleros que no se conocen, como esos boleros que están grabados por su voz y con el trío Los Riviera, unos boleros preciosos, una letra increíble. Sin embargo, él no pudo, digamos que destacar su talento como músico, como compositor, pasó como a un lado. Ahora, ¿él estudió música? Él no estudió música, de hecho, es lo curioso, realidad, definitivo. Que cuando graba en Mi Viejo San Juan, cuando él compuso en Mi Viejo San Juan a petición de su hermano, de Eloy Estrada, que estaba en la guerra, Eloito, que estaba en la guerra, y le pide a su hermano que por favor que le componga una canción para él y para sus compañeros soldados puertorriqueños, pues él accede y él pensando en su hermano, compuso la composición, compuso el bolero en el Viejo San Juan, de hecho, en un café en el Viejo San Juan, en unos minutos, y sin embargo, él va con su guitarra, la tiene grabada en su cabeza, va con su guitarra y con un trío a grabarla a un estudio, y el dueño del estudio, cuando oye la canción, le dice, mira, lo siento, pero no te la vamos a grabar porque es una canción muy regionalista y no va a tener éxito, va a ser una pérdida total. Y él se tuvo que ir a otro estudio, precisamente porque como no era músico, no la tenía escrita, necesitaba interpretarla al momento, porque todo era de oído. O sea, que era un músico innato, era un músico de oído, o sea, pero él no estudió música, no tuvo estudios formales de música, ni el conservatorio, que tampoco existía para aquella época, todavía no se había creado el conservatorio de música. Ahora, Israel, ¿y cómo entonces es que se da a conocer esa canción? Precisamente, él la grabó con su voz y con ese trío, pero se promueve a través del trío Vega Bajeño. Fue quien primero lanzó la canción y se hizo un bolero muy popular. Ahora, la canción tiene su propia vida, siguió caminando, ¿no? O sea, siguió desde los años 40, desde los años 50. Como digo, Noel llegó a Nueva York, al Teatro Puerto Rico, a interpretarla. También en los años 60, para los años 60 ya la había grabado Libertad Lamarque, la había grabado Media Humanidad. De hecho, Javier Solís... también es necesario, es importante señalar que la grabación de Javier Solís fue crucial en el curso de esta canción, en la promoción de esta canción, porque Javier Solís, el cantante mexicano, la grabó en su último álbum. Da la casualidad que muere unos meses después, cuando él está en la cumbre de su carrera. Como él muere, ese último álbum, ese disco recorre el mundo entero. O sea que el momento, el timing, ¿no? De Javier Solís haber grabado la canción y con su muerte, con su fallecimiento, su último disco que se llama Sombras, claro, se conoce en el mundo entero y ahí está Mi Viejo San Juan. Y de ahí para abajo, o sea, ¿quién no graba Mi Viejo San Juan? Hasta ya Sara Montiel, cuando ya había perdido la voz, pero por el placer de grabarla, también la grabó. Ok, vamos a escuchar ahora una grabación de Noel Estrada, una parte de la grabación con la voz de Noel Estrada y el trío Los Riviera. Es correcto. En Mi Viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis años de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar en Mi Viejo San Juan. Oh, San Juan. Adiós. Adiós, adiós.
reina del mar, mi reina del palmar. Yo ya me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Estábamos escuchando a Noel Estrada, el compositor de En mi viejo San Juan, interpretando su propia canción, En mi viejo San Juan, con el trío Los Rivieras. Vamos también a escuchar otra persona que grabó En mi viejo San Juan, que fue Sarita Montiel, que es una mujer espectacular y que capturó las tablas y los escenarios de particularmente los países hispanos. También Libertad Lamarque, argentina, que también grabó esta interpretación. En mi viejo San Juan, ¿cuántos años forjé? En mis sueños de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde partí hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, Borinquen querida. Adiós. Del mar, me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Estábamos escuchando a la incomparable Sarita Montiel inmortalizando la canción En mi viejo San Juan. Háblanos, Israel, sobre estas grabaciones y estas composiciones de Noel. En especial, En mi viejo San Juan ha sido grabada por todos los grandes intérpretes de la canción latinoamericanos, desde Libertad Lamarque, Javier Solís, quien la internacionalizó una vez más, dado el detalle que la grabó en su último álbum unos meses antes de morir, pero también ha sido interpretada por el tenor recientemente, por el tenor Flores, el tenor peruano, y también ha sido interpretada por todo el mundo, por José Feliciano, por Daniel Santos, por Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, Ruth Fernández. O sea, ¿quién no ha grabado En mi viejo San Juan? Y también hay versiones instrumentales. De hecho. Porque yo recuerdo haber estado en un lugar, no recuerdo dónde, pero de momento había unas marimbas y empezaron a tocar En mi viejo San Juan. Es correcto, y en todo el mundo. Cada vez que uno entra a un lugar, de hecho, a veces sin uno decir que uno es de San Juan, Puerto Rico, ya. Están interpretando En mi viejo San Juan en Alemania, en Suiza, donde sea. Y también lo interesante de En mi viejo San Juan es que no solo la letra, pero la melodía, como bien dice, se puede interpretar también como... de hecho, la orquesta de Somoano, Arturo Somoano, también la grabó. Hizo una bellísima interpretación de En mi viejo San Juan. Israel, tú mencionaste que él escribe y compone esta melodía a petición de su hermano, ¿verdad? Que es estaba correcto. En el ejército. Es correcto. Ahora, ¿por qué él escoge el tema del viejo San Juan? Bueno,
Eloíto Estrada, su hermano menor, que estaba en el ejército, le pide que por favor le escriba y que le envíe una nueva canción, sabiendo que su hermano era compositor. ¿Pero por qué el músico, tema del viejo San Juan? Porque Noel Estrada estaba ya trabajando en el viejo San Juan. De hecho, ellos vivían, sus padres, cuando comenzaron, sus padres se casaron, vivían en el condado, en la calle Luisa. Luego se mudaron a La Buret y Noel vivía en San Juan. O sea, vivía en el viejo San Juan y trabajaba desde que se terminó los estudios en la Universidad de Puerto Rico. Él trabajaba en el viejo San Juan. Tal vez su hermano también le pedía que le hablara un poco, una canción que fuese un poco sobre, para recordar el viejo San Juan y donde ellos en realidad, recuerda que era la época en que iban al Escambrón, ¿no? Y, o sea, era todo, Santurce y el viejo y San Juan era todo para los jóvenes en los años 40, en los años 50. Israel, y tú mencionaste que él se presentó en el Teatro Puerto Rico en Nueva York. Ahora, él tenía un grupo que interpretaba sus canciones, ¿y cómo él armonizaba eso con su carrera en el Departamento de Estado? Sí, Noel no tuvo su propio grupo, pero sin embargo, estos tríos, como por ejemplo el trío Vega Bajeño, hay que reconocer que le brindaron un gran apoyo a Noel para promover su música y para grabar su música y para que le acompañaran donde fuese. De hecho, a Nueva York, a todas partes. Y también su música de Navidad fue también interpretada por un coro que también trabajaba para él, cooperaba con él, vamos a ponerlo así, pero no era su propio coro. Sin embargo, había sopranos, tenores que con muchísimo gusto se unían a Noel en cualquier momento. Él armonizaba las cosas, es admirable cómo él lograba interpretar su música y viajar y hacerlo todo y aún así contaba con el respaldo y el apoyo del Departamento de Estado para moverse, para movilizarse. Es curioso porque los cónsules, claro, como él era jefe de protocolo, todos los cónsules de todos los países aquí en San Juan tenían esa simpatía por Noel. Y de hecho lo invitaban, le hacían homenajes. Hay que señalar que Noel yo creo que ha sido más reconocido y más amado por los extranjeros que por nosotros mismos. Y eso es un detalle, ¿verdad?, que es curioso porque nosotros, claro, estamos siempre muy orgullosos de mi viejo San Juan y de oír y de recordar a mi viejo San Juan cuando viajamos y todo lo demás. Pero sin embargo, todos estos cónsules latinoamericanos establecieron una gran relación con Noel Estrada. Y claro, eso iba a la par también para contestar a tu pregunta, iba a la par con su trabajo de protocolo y ceremonial del Departamento de Estado. Así que era como que todo iba junto, ¿no? Y eso quiere decir, para compartir un detalle, Noel Estrada trabajaba los 7 días de la semana. Porque además de su trabajo, siempre, todas las semanas tenía algún evento, algún reconocimiento, algún cóctel, alguna fiesta, un evento al cual él tenía que ir con su esposa, con mi tía, con Norma Varada. Iban a todas partes y los 7 días de la semana era una casa que nunca paraba, una situación que nunca paraba. Noel llegaba a su casa, se cambiaba, se ponía un tuxedo, se ponía un lazo y seguía para otra cosa, para un cóctel, para un evento de la música o relacionado con su trabajo de protocolo. Una cosa o la otra. Pero él manejaba las dos cosas a la vez. Y es admirable porque es una persona que padecía desde muy joven, desde los 18 años me parece, padecía de una diabetes muy fuerte. Y era una persona muy luchadora y muy trabajador. Okay. Otro detalle de esta canción es que entendemos que fue traducida a algunos idiomas, pero no, tú me mencionaste que no habías podido conseguir la interpretación en otros idiomas para sí. Este programa, pero conseguimos una en inglés. Es correcto. Es curioso porque se llama My Dear Old San Juan. Y tenemos aquí a un personaje, Tony Tablo, interpretándola. Y
In my dear old San Juan, precious dreams once were mine. In the days of my childhood, my first fleeting romance and the pangs of young love now are memories treasured. Then I parted one day for a land far away as my destiny called me. But my heart stayed behind with the sea that was mine in my dear old San Juan. Goodbye. Precious dreams once again in my dear old San Juan. But the years quickly passed and cruel fate gaily laughed at my terrible longing. How my heart calls to me from my isle in the sea, they're so small and enchanting. Silver covers my hair while my life slips away. Now death I must follow. But before I depart, I bequeath you my heart. Puerto Rico, I love you. Estábamos escuchando a Tommy Tabló interpretando My Dear Old San Juan en inglés. Como mencionamos anteriormente, hay personas que dicen que se ha grabado esta canción en otros idiomas. Desgraciadamente no hemos podido conseguir para este programa ninguna grabación en otro idioma, solamente esta en inglés. ¿Tenías un comentario sobre cuando se grabó esta canción? Sí, es interesantísimo la anécdota que el propio compositor narraba cada vez que tenía la oportunidad en cualquier evento cultural, cuando él con su trío en el viejo San Juan va a una casa disquera, a una casa de grabación, para hacer su primera interpretación y grabación de esta canción que sabemos que es internacional y lo inmortalizó. Sin embargo, el dueño y la persona con quien él ya tenía trato para grabar otros boleros que ya habían trabajado antes, le dijo que sinceramente que lo sentía, pero que no iba a invertir en grabar esa canción porque era muy regionalista y no iba a tener éxito. O sea, que se equivocó de todas. Así que Noel tuvo que irse con su trío a otra casa disquera, a otra grabación, para hacer la primera grabación. Y obviamente esta canción, que quiero mencionar que se compuso en la década de los 40, ¿verdad? En la década de los 40, al principio de los 40, y claro, por el motivo de que ya sabemos, de la petición del hermano que estaba participando en la guerra. Y en algunos lugares mencionan que esta composición se realizó en la ciudad de Nueva York, pero no es cierto. Como mencionamos anteriormente, esta composición se hizo se escribió en el viejo San Juan, que como mencionamos, Noel tenía una relación muy especial con el viejo San Juan, aunque él no nació allí porque él nació en Isabela, Puerto Rico. Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Radio Cultural. Radio Funglobe. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Noel Estrada, el compositor de En mi viejo San Juan. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Israel Rolón Barada, quien es sobrino de Noel Estrada y actualmente profesor de español en
en Washington, D.C. Como mencionamos en el segmento anterior, Noel Estrada nace en el 1918 en Isabela, Puerto Rico, y fue un funcionario público. Trabajó en el Departamento de Estado, en el área de en sector de protocolo, bajo las distintas administraciones aquí en Puerto Rico. Y que él era una persona que no había estudiado música, no escribía en pentagramas la música, no. Así que era todo de oído, y así fue que compuso Mi Viejo San Juan, que es la composición más conocida de Noel Estrada, y la compone a petición de su hermano, que estaba en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y le pide que le componga algo para él recordarse de Puerto Rico mientras estaba en el exterior. Y él va con un grupo de amigos, de un trío, y la graban. Y de ahí es que surge toda esta promoción y distribución de esta canción. Sin embargo, Noel Estrada no solamente compuso Mi Viejo San Juan. Esta obviamente es la canción más conocida, más popular, y que ha sido grabada, como mencionamos, por distintos artistas de renombre internacional. Israel, háblanos sobre algunos de los otros composiciones de Noel. Sí, Noel Estrada compuso muchos boleros y también diferentes géneros musicales, como por ejemplo criollas, también digamos que este tipo de canción de Navidad, un álbum de Navidad y música de Navidad, porque Noel era una persona muy espiritual y su padre era ministro de la iglesia evangélica, y él dedicó un álbum completo a su música de Navidad, los villancicos, como por ejemplo Llévame a ver a Jesús, Verde Navidad, La oración de Año Nuevo. Eso es hablando de Navidad. Sin embargo, Noel tenía muchísimos boleros. Noel siempre decía que sus canciones llegaban a unas 300 o 400, 500 canciones. Sin embargo, de todas sus canciones podemos mencionar unos boleros, unos títulos que en realidad fueron populares en su momento y que es una pena que no se conozcan en el presente. Como por ejemplo, Llegué Muy Tarde, Pedacito de Borinquen, Sería una locura de Olga Guillot, que la grabó Olga Guillot, pero que también la grabó Noel. Cada Noche, un bolero precioso, también tiene una que se llamaba Acuarela Borincana, Mi Romántico San Juan, que es una segunda versión de Mi Viejo San Juan. De hecho, Luna Triste, Flor de Jibarita, Borincana, que se la dedicó a su viuda, a Norma Barada, y El Amor del Jibarito, como hemos dicho, que es un bolero buenísimo que lo hizo muy famoso el trío Vega Bajeño. El Ruiseñor Está Triste, que es la canción preferida de mi tía, de Norma Barada. De hecho, es una historia muy bonita. Que hay un número de boleros y de canciones que, de hecho, si no los traemos a colación, no nos enteramos. Pues vamos a escuchar uno de ellos. Vamos a escuchar Sería una locura, de Olga Guillot. Seguir los dos con este amor sería una locura. Terminaría en desdicha y en desilusión. No hay comprensión entre los dos, es un error amarnos. Son tan distintos tu corazón y el mío que es mejor olvidarnos. Conmigo tú serías feliz, lo he comprendido. Contigo yo jamás podría vivir tranquila. Te dejo en paz, vete a saciar
tus ansias de aventuras. Volver a amarte y volver a besarte sería una locura. Israel, me estaba comentando sobre esta grabación de Olga Guillot que estaba en un disco que incluía canciones de Mirtha Silva. Sí, es correcto. De hecho, incluía el gran éxito de Mirtha Silva que se llama ¿Qué sabes tú?, que ha sido también interpretado por muchísimos intérpretes internacionales. Sin embargo, el término de ¿Qué sabes tú?, y donde incluyó Sería una locura, Olga Guillot ganó. Hay que reconocer que Olga Guillot ganó 2 discos de oro con esta grabación y este álbum, lo que significa que automáticamente vendió por lo menos 2 millones de discos en ese momento, en los años 60. Noel llegó a visitar, Noel llegó a conocer y a interrelacionarse con Olga Guillot en el Caribe Hilton, donde Olga Guillot iba todos los años, igual que Marco Antonio. Y un amigo, un compañero del Departamento de Estado, de Noel, le llevó, insistió en que se conocieran. Y Noel le llevó esa canción en la mano, Sería una locura. Y Olga le prometió que sí, que cómo no, que se le iba a grabar. De esa manera fue que la metió en ese álbum que ya tenía en progreso con las canciones de Mirtha Silva. ¿Y qué le inspiró a componer esta composición? Es obvio, es lógico que se debe a sus... Noel Estrada se casó 3 veces y, claro, 2 divorcios antes de Norma Barada, de su viuda. Por lo cual es lógico que estas canciones lo dicen todo. O sea, están dedicadas a sus 2 ex, por lo menos a su primera ex. Lo dice todo, pero es completamente transparente. Va al clavo. Vamos a escuchar otra canción también que se llama Lo Nuestro Terminó, en este caso de Daniel Santos, que es la misma situación, ¿correcto? Definitivamente, canciones dedicadas a su primera mujer y a su segunda esposa. Lo nuestro terminó porque tú me engañaste. Tu olvido me enseñó que aquello de los dos fue una equivocación. Y ahora que retornas implorando mis besos, siento mucho decirte que ya no soy de ti. Lo nuestro terminó y a ti ya no te quiero. Hoy vivo tan feliz con ese nuevo amor que me arrancó de ti. Tú debes comprender, perdiste mi querer, no es tuyo mi cariño. Lo nuestro terminó y aquello de los dos se quedó en el olvido. Lo nuestro terminó porque tú me engañaste. Tu olvido me enseñó que aquello de los dos fue una equivocación. Y ahora que retornas implorando mis besos, siento mucho decirte que ya no soy de ti. Lo nuestro terminó
y a ti ya no te quiero. Hoy vivo tan feliz con ese nuevo amor que me arrancó de ti. Tú debes comprender, perdiste mi querer, no es tuyo mi cariño. Lo nuestro terminó y aquello de los dos se quedó en el olvido. Luego lo pueden editar. Estábamos escuchando la canción Lo Nuestro Terminó, de Noel Estrada, interpretada por Daniel Santos. Noel también escribió no solamente estas canciones que tienen que ver con sus relaciones amorosas, ¿verdad?, sino que escribió también sobre Jesús, la canción que se llama Llévame a ver a Jesús, que tenemos una interpretación aquí de Caribbean Tenors. Háblanos un poco sobre esa canción que me mencionabas que se utiliza en Navidades. Sí, encantado poder compartir la anécdota del nacimiento de esta canción. Cuando, como todos recordamos, ¿recuerdas, Ángel, frente al Capitolio que existían, ponían unos camellos? ¿Recuerdas cuando Doña Felisa ponía aquellos camellos? Entonces, claro, están los tres reyes magos y los camellos y todo, y él lleva a su hijo mayor, que de hecho ya murió, Noelito. Él lo llevó de niño a mirar, claro, como todos los padres llevaban a los niños a ver eso, y de momento él, con su niño, enseñándole los tres reyes magos, de momento hay un niño pobre, de esos niños que caminan por la calle, y le pide, se acerca a Noel y lo ala del pantalón y le dice, por favor, le pone la mano como para pedir dinero, ¿no?, para pedir cambio, y le dice, por favor, llévame a ver a Jesús. Y de momento él mismo le dice, bueno, eso se le quedó, esa frase se le quedó a Noel, y llegó a componer esa preciosa canción que se llama Llévame a ver a Jesús. Esa interpretación que ha hecho ese trío, él en realidad ya la había grabado con su grupo de la Iglesia Evangélica, en realidad. Una canción muy bonita que también se conoce, es muy conocida y muchas sopranos la han interpretado. Pues vamos a escuchar ahora la interpretación de Caribbean Tenors con la composición Llévame a ver a Jesús. Cristo nuestro Redentor Divino, llévame a ver a Jesús.
Israel, esta canción que acabamos de escuchar, o sea, la utilizan bastante en Navidades, ¿no? Es correcto, sí, en las iglesias, en todas partes, pero incluso también es bonito mencionar que en ese álbum él tiene un par de canciones que también son muy conocidas, que se interpretan en Navidad. Por ejemplo, Verde Navidad, que es una canción preciosa, y también la oración de Año Nuevo. Muchas estaciones de radio la ponen precisamente con su voz justo cuando se despide el año. Son canciones muy espirituales que reflejan la calidad humana y espiritual de Noel Estrada. Y la fe, porque era un hombre de fe también. Israel, él empieza a componer, mencionamos, a los 23 años. De los 18 años ya está componiendo, sí. Ahora, él muere a los 61, ¿verdad? Muy joven, sí. En el 1979. El primero de enero del 79. Y entonces, él estuvo componiendo hasta el final. Hasta el final, de hecho. Sí, las últimas composiciones fueron más bien dedicadas a su esposa, a Norma Varada. Por ejemplo, el título lo dice también, Me extrañarás. Un bolero precioso que lo ha interpretado en un homenaje que le hicieron a Noel Estrada en el Coliseo Roberto Clemente, gracias al empresario Esteban Ramallo, quien le hizo un homenaje porque decidió que había que hacerle un homenaje a Noel sabiendo que estaba ya muy mayor, muy enfermo, no muy mayor, pero muy enfermo. Y Anita Nazario, de hecho, interpretó Me extrañarás, para Noel. También Chucho Avellanet, Carmita Jiménez, todos interpretaron música de Noel Estrada y fueron también muy cariñosos y muy allegados a Noel. Carmita Jiménez interpretó y grabó En mi viejo San Juan y El amor del jibarito. Carmita Jiménez, de hecho, lo invitaba cada vez que ella iba a interpretar su música, canciones de Noel, en un concierto. Ella llevaba a Noel a su casa para practicar, para ensayar lo que ella iba a interpretar de Noel. Sí, así era. Y Chucho Avellanet grabó una canción muy bonita, que también hay que mencionarla, que se llama Mi última canción. Noel Estrada escribe una canción, aunque no era en realidad su última canción, fue dedicada a Mirta Silva. Porque Noel fue al funeral de Mirta Silva y la hermana de Mirta Silva le comentó, le dijo, ella, tengo un remordimiento terrible porque ella me pedía un papel y un bolígrafo para escribir una canción, porque quería escribir una canción y yo no la complací y murió. Y Noel se quedó con eso también pendiente y él escribió una canción, un bolero muy bonito que se llama Mi última canción, que la grabó Chucho Avellanet. Daniel Santos, siendo ya internacional, como hemos dicho, ha grabado Lo Nuestro Terminó y también grabó en Mi viejo San Juan. Israel, tú mencionaste de que Noel había interpretado sus canciones en Nueva York. Ahora, ¿sabemos si fue a algún sitio internacional? Sí, él fue a México también en dos ocasiones. Fue a México en dos ocasiones cuando México, en términos musicales y de cine y de música, estaba en la cumbre de todo, ¿no? Cuando todavía a finales del cine de oro, del periodo del cine de oro mexicano, él fue y tuvo la oportunidad también de participar y ser reconocido en México. Tanto es así que venían periodistas desde México especialmente a entrevistarlo a su casa, hasta precisamente en esos últimos años cuando él estaba enfermo y sabían que había llegado la información a México de que él estaba ya muy mal. Aquí vemos en esta foto a Antonio Aguilar, quien era un gran admirador de Noel, que le dedica un concierto por completo a Noel. También Javier Solís, como decimos, pero Noel tiene, de hecho, hay unos vínculos con Sony Música, Sony Internacional en México, que son quienes representan En mi viejo San Juan en México. Vamos a escuchar ahora la última canción que tenemos en este programa, que es El amor del jibarito. Esta fue la primera composición de Noel, escrita en el 1941,
Y vamos a escuchar al trío vegabajeño, que fue la que lo grabó y en realidad la hizo famosa esta canción. Quien impulsó el bolero, sí. Despierta, borinqueñita de mi vida, y escucha la canción de nuestro amor, que vengo lleno de sueños y de ilusiones, porque ayer me entregaste tu corazón. Escucha, dulce amor mío, mis canciones. En ellas pongo mi alma y mi emoción. El alma del jibarito fuerte y contento, porque mi terruñito cultivo yo. Allí donde brilla la luna se ve mi bohío, en él tengo yo un jardincito de lindos rosales, y todas las mañanitas las aves cantan sus madrigales, y el rubio sol de Borinquen pinta de rosa mis cafetales. Allí en aquel rinconcito tan querido, haremos nuestro nido de ilusión. Chiquito pero muy limpio de falsedades, y los dos le daremos gracias a Dios. Qué lindas son mis montañas y praderas, pedazos de mi terruño tropical, en donde la hermosa luna de Puerto Rico tiende un collar de perlas sobre el palmar. Allí donde brilla la luna se ve mi bohío, en él tengo yo un jardincito de lindos rosales, y todas las mañanitas las aves cantan sus madrigales, y el rubio sol de Borinquen pinta de rosa mis cafetales, y el rubio sol de Borinquen pinta de rosa mis cafetales. En el programa de hoy hemos discutido el compositor puertorriqueño Noel Estrada. Hemos visto que si bien es conocido por En mi viejo San Juan, en realidad tiene una cantidad de composiciones espectaculares y que deberíamos buscar la forma de promover este talento de Puerto Rico y esta joya que tenemos en términos de composiciones. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Radio Fun Globo.